¿Qué tal amigos? Comienza la semana y se activa la temporada ciclónica en el Pacífico. Ya tenemos dos sistemas tropicales con nombre. Enrique, que no tiene importancia alguna para el país, ya que se encuentra bien alejado en el Pacífico, hacia mar adentro se mueve, no tiene absolutamente ninguna importancia. Y en lo que respecta a las zonas de la costa, ahí sí hay importancia porque tenemos a Dolores. Dolores, muy próximo a convertirse en huracán, ya tiene vientos máximos de 100 kilómetros por hora. Se encuentra a unos 225 kilómetros, casi al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, pero su sistema nuboso afecta las costas del sureste. Ha dado abundantes precipitaciones a lo largo de la región costera de Guerrero, también de Oaxaca, en Chiapas, cuando se estaba formando durante el fin de semana. Y ya llega algo de esa lluvia a las costas de Michoacán y de Colima. Por lo tanto hay que vigilar con mucha atención la futura evolución de este sistema Dolores que se está moviendo, se está moviendo paralelo a la costa algo alejada. Pero de todas maneras, como les decía, las bandas nubosas afectan a la región costera y durante el resto del día de hoy y también el día de mañana comenzaría a afectar las costas de nuestro estado de Jalisco. Su movimiento, como les decía, es al oeste-noroeste a razón de 19 km por hora y los vientos máximos de 100 km por hora, muy próximo ya a convertirse en huracán cuando sus vientos máximos lleguen a 118 km por hora. Mientras tanto, en el interior de nuestro estado disminuye la actividad de lluvia, tendremos algún que otro chubasco, alguna tormenta eléctrica en zonas del interior pero no tanto como la semana anterior. Vamos a pasar ahora por un periodo de menos lluvias en lo que es el interior del estado, no así en la costa, donde tendremos los efectos colaterales de esta tormenta tropical próxima a convertirse en huracán Dolores. Pero para que siempre esté informado de las condiciones atmosféricas en nuestro estado, pues... Suscríbase a mi canal de YouTube, es totalmente gratuito y además en las redes sociales. Y por último, en Televisa Canal 4, Guadalajara, a la 1:15-2:15-3:15 en el programa GDL contigo. Ahí nos vemos.